mis preciosas, ¿cómo están? Hoy es sabadito lindo, lindo y querido. Miren, me puse este aceitito. Me voy a echar una manita de gato. Así nomás leve, así. De rápido, rápido, rápido. De rápido y veloz. Y voy a... ¿Qué maquillaje me voy a...? Quiero que se acabe. Está ahí, es que... Ya va hasta aquí, ya se va a acabar. Es que sí, que se acaben, que se acaben. Aquí estoy yo. No quiero que me hagas eso ahí, por favor, Leslie. Por favor. Allá yo te regalé aquella mesa y como sabes, es que ay, no entiende, Leslie, tiene mucho cochinero, mucho desorden. No se enseña a ella a ser limpia, a ser ordenada. Yo le regalo casi todo de lo que yo compro, de lo que yo uso y no. A ella no le importa. Ma, ¿eso es de Mac? ¿Cuál? Este no. Porque con ese ibas a cumplir 6 y ya podías agarrar otra Ya cosa. los tengo. Ya se me acabó el de coco y todo. Y ya tengo ahí para agarrar labiales. Pero no crean que me gusta mucho a mí los labiales de Mac. La verdad. Mira, ya con ese yo creo. Vamos a ver. Y voy a ponerme aquí. ¿Leche? Dile que se la lleve. Corre. Ve y dile que se la lleve, mami. Porque es poquita. Que, dile que se la lleve toda. Quiere leche la niña. Oye, ojo, no tiene mi comadre. Pero pues que se la lleve. No es mucha la que tengo. ¿Ya le dijiste, mami? Mire, ya ven. Así, 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 así. Le digo que se enseñas, pero pues no me hace caso. Mami. ¿Qué pasó? Mami. ¿Qué? Pues de ti estoy hablando, mami. ¿Qué? ¿Qué? Ay, espérense. Ok. Es que me quería decir algo, pero bueno. Nada importante, jálele. Y ¿qué más? Me está ayudando a lavar ahorita, eso sí está haciendo. Fíjense, está como este, también me acuerdo cuando lo agarré. Está súper, súper prieto. Y yo me acuerdo que yo lo agarré para esto, mira. Otra vez les voy a mostrar para qué lo agarré. Miren el color, ¿eh? Mira. ¿Sí Mira ve? cómo lo puso. Sí, pues mami, pues ya ni modo. ¿Sabes el que yo te regale? Mira cómo se ve. Pero este sirve para si un día me sale una base de maquillaje. Siempre y cuando no caduque, no se venza, pues. O cuando me salga una base de maquillaje muy blanca, pues ya. Mira, lo aguadó, ya lo quebró. ¿Sí? Mira. Mira, mira. Pues ya, mami, ya. Lo va a pagar porque este era mío. ¿Qué les iba a decir? Ir. Ese me sirve como para cuando me salga una base de maquillaje muy blanca, pues ya lo puedo usar, ¿verdad? Y déjenme contornearme. Mira cómo se hace. A lo mejor tengo que apretarlo, Leslie. Ya, ahorita voy a ver. Ay, no. Tururú, tururú, tururú. Ay, ya sé por qué tienes esa canción en tu mente. ¿Por qué? Por Sophie. Por la princesa. Por la princesa Sophie. Yo. Que okay, estoy sacando una bolsa. Aquí tengo esta. Me pongo una bolsita chiquitita, chiquitita, chiquitita. Voy a usar esta. Aquí. Esta no es para difuminar, ¿eh? Les aclaro, esta es de lengua de gato. Esta no, así mami se llama. Pero no, es para difuminar, pero como yo soy gacha, yo estoy difuminando con esta.
porque pues no la uso, no me gusta para el maquillaje. La verdad, no me gusta. No me gusta y no me gusta. ¿Qué les platicaré, hermosa? Mi esposo, pues ya saben, trabajando, mi papi chulo, hoy sabadito. Subí un video del día que fui al mall también, que se cayó Lele en el mall. Ay, esta niña, cómo nos reímos, se dio un santo guamazo. Mira, esto me pasó. Pero no entiende, no entiende. Yo le digo, ya es una purra, no entiende. Oye, ¿por qué traeré como ronchis? Es que tengo la piel tan delicada cuando uso algo. Y si enseñaste, oh, hubieras enseñado cuando me caí. No grabé, no andaba grabando. Oh, wow. Pero era bien chistoso. Platícale la historia. ¿Cuál pinche historia? Pues que te caíste, vale, nomás. No, pero por una razón me agarró el karma. Porque mi mamá me había dicho claritamente que no estuviera tratando de abrir una... Que no hiciera travesuras, le dije. No es travesuras, que estaba, no, estaba tratando... No, mi tía. De, estaba tratando de abrir una puerta y me agarró el karma. Es que ya ven que en los moles hay tinas y todo de baño y todo... De adorno, puede ser, o sea, no de adorno, sino donde venden, para si se animan a comprar. Y esta niña de ida se metió y quiso abrir la puertilla. Le dije, deja que te van a regañar, no me hizo caso. Y no, pues no pudo. Y de venida, igualmente quiso hacerlo. Y le dije, ay, niña, quizás que se cae, por no obedecer. ¿Qué pasó? Sí, sí, ¿cómo la ves? Deli, tráeme una botellita de agua, mi amor, del refri. ¿De fría? Sí, obvio, te digo del refri, obvio. Mira. ¿Ya ven? Ahí está. Miren, aquí me picó algo o no sé. Es que aproveché y me puse a aspirar, que no había aspirado. El lunes, nomás aspiré el lunes, pero a lo mejor viene mi princesita. Y si viene, pues tengo que tener limpiecito para ella. Y todo, a ver, ya. Déjenme tomar agua. Ya. Ya tomé agüita. Agüita fresca, agüita de sabor. Agüita fresca. Miren, mi maicena, tengo lleno de maicena. Pero me gusta, no sé, me gusta cómo me queda. ¿Y qué les puedo platicar, hermositos? ¿Qué otra cosa? Pues mi papi chulo trabajando, ya saben ustedes. ¿Verdad? Así es la vida del humilde, hermosas. Trabajar, trabajar. Y yo pues aproveché, me puse a aspirar, porque... Va a venir princesa. Va a venir mi princesa y pues ya ven. No se llama tú, princesa, dice princesa. ¿Era mami? Uh-huh. Yo les he dicho que ella es la princesa chiquita y tú la princesa grande. Uh-huh. ¿Y qué les iba a decir? Y dije, pues de una vez, pues ya vendré los lunes cuando me pongo, pero me levanté temprano porque mi esposo entró ahora más temprano. Yo me levanté a las 8. Y dije, ay, pues aprovecho. Total. ¿Verdad? Ya. Déjenme hacerme con esta. Yo nunca llevo una regla del maquillaje de hermositas, pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? Si así soy yo. Si así soy yo, ¿qué le voy a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? Preguntaba el juez. Estaba escuchando música bien chida. Pero ay, no puedo subir videos con música. Entonces, pues dije, Ana, te aplacas. Tengo ganas de ponerme pestañas postizas. Ya. Ahí está, miren, ya ven. Ahí está mi base. Mi de ojeras.
Okay, vamos a pintarnos los cachetes para... Los cachetitos, pero primero me voy a echar el iluminado. Ah, porque eso sí. Oh, ¿saben qué? Yo pienso que esto fue lo que no me cayó a mí, la verdad. No me cayó. Esto es del dolor. Y están bien, son de LA Color y los dos. Yo el día que me los puse noté como que me dio comezón. Y dije, bueno, mi amor. Y pues no se los voy a Leslie para que juegue porque pues luego quiero le hacen daño. Eso es de LA Colors, que no me cayó. Uy, la. No, porque luego te eches en la cara y estás loca. No me lo voy a echar en la cara. Entonces, ¿dónde lo vas a echar? ¿Dónde los vas a poner? Aquí. Oigan a mi tía, ¿usted le cree? Iba a hacer el video en vivo, pero yo sé que es fin de semana. Muchos andan con sus familias. Hoy, felices, felices con su family. Pero bueno, ya ven, ahora ya me pongo, me ha gustado hacer esto de primero el iluminador y ya después el rubor. Ay, güey. ¿Cómo le van a poner? Pregunta del juez. ¿Alguien está en la cocina? No sé quién, mami. Voy a chequear. Alguien está en la cocina. Mauricio, mi comadre, yo creo. Ya ven. Así de simple. Ya. Ah, oh. A ver si la lavadora, mami. Ahora me voy a pintar la boca. Voy a usar este fuerte escandalazo. Ay, se me cae. Aquí también tengo que ordenar. Tengo ordenadito todo menos aquí y tengo que ordenar. Obviamente. Este no me gusta, se parte mucho, pero me voy a poner este por debajo que al cabo es natural. ¿Sí ven? Es que se me seque un poquitín. Y mientras tanto, voy a ponerme pestañas postizas, que tiene mucho, mucho que no me pongo. Pestañas postizas. Ay, corazón. ¿Qué te vas? También te vas a poner mi pero chicas, hoy mi mamá me va a poner mis uñas. Sí, y porque dijo, ya se le cayeron. Ajá, y dijo que a ver si ella se pone. Sí, mami, pero es que no sé. Si me pongo van a ser pequeñas por la princesa. Sí, eso sí. ¿Cómo ve? Ay, mira, ahí están los... Déjame... Tiene mucho que no me pongo pestañas. Mira, me voy a poner. Y no me voy a delinear. ¿Por qué no, mami? Oh, pues no, mami, ¿para qué? Nomás quiero pestañas postizas. Es que no ven a ningún lado, pues. No les digo que mi esposito está trabajando. Y este... Y yo, pues, nomás aquí. Pues me metí a bañar y dije, voy a echarme una manita de gato. Leve, mire cómo se pega. Ma, ¿qué pasó? ¿Ibas a decir mi nombre? Oigan a mi tía. Ya me voy a poner este también. Look at the popping sound. So relaxing. A ver si encima de ese no se parte mucho.
Miren, ¿sí ven? Yo no sé si a muchas les funcionaron, pero a mí no. Estos labiales no me funcionaron. Es por lo que les digo que uno antes se aborazaba a creer, a comprar todo lo que decían en YouTube. Bueno, prácticamente, hablando claro, a creer en las mentiras que decían. Ay, se me secó esta cosa. Así, prácticamente las mentiras que decían que ay, que este que es bueno, y uno pues compraba. Yo hasta a mi esposo le dije y él me ordenó todos. Por eso les dije, ay, ya se me secó por estar con la vieja. Por eso les digo que uno a veces, y yo ya no, se me quitó esa maña de que, oh, miren, les recomiendo, ay, oh, que esto y que no, porque eso es puro pinche negocio, pura mentira, y no. Miren, ¿sí ven? Pero la culpa no es de ellos, pues ellos cumplen con elevar a uno, ¿verdad? Ellos tienen que promocionar y pues ni modo. La culpa es de uno por caer en el juego. Y ay, ¿qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? Uy, uy, uy. Y tenía harto que no iba a poner pestañas y creo que ya perdí la práctica. Ah, no, no tanto. Ya ven, ya me la puse. Tengo que ponerme la otra y ahorita las miro, ¿sale? Ok, ya me la puse. Miren, ¿sí ven este labial? Miren. Está feo, 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 feo. La verdad. Lo que, no, labial. Lo que es feo y que se la va a hacer. Voy a echar un poquito de este. Este lip gloss de la marca Milan. No, es de Wet n Wild. A mí el labial rosita que me dices también se pone bien duro como el tuyo. ¿A poco? Ajá. ¿Cuál de todos que te di? Pues te da un montón. Rosita. Ahí te lo enseño. So they just made a huge mess on my tables, so look at my hands. So yeah, this is not even worth ya, it. Porque tengo un poquito de steel or copper. De brillo. Mire, ya me puse las pestañas. No me las, no me pinté los ojos ni las pestañas. Así nada más. Mira. Parece un tejabán, de tejabán. Y pues sí, esta fue el maquillaje que me hice, simple y sencillo. Y ahora ratito les voy a bloguear cuando esté aquí mi princesita. Yo les voy a bloquear porque tú la vas a estar cargando. No, no, porque Leslie está anda con tos, ya le dije. Pues por eso te dije que yo les voy a estar blogueando. Te va a bloguear, me dice. Yo luego le digo que se meta a bañar temprano y dice que hasta el rato, pues yo no sé. Déjenme mandar así hacia arriba. Pero es también mi culpa porque mi room pues sí quedaron bien, pero muy de tejabana. De hecho, yo pensé que aquí hasta se me despegó. A ver. Oh, no, no se me despegó. Pero bueno. Se ve como muy, 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 muy,
So next, this is by Dr. Putty. Oh yeah, and this was a 4 out of 5. Es que no me las quiero pintar. No las quiero pintar. Bueno, que después de este uso yo creo que las tiro. Porque tengo con ellas como unos... ¿Qué tendré con ellas? Como algún... Me las he puesto como unas 3 veces, 4. Probablemente las deseche ya también. Déjenme ponerme. Un poquito brillo aquí. Iluminar hasta acá arriba también. ¿Ya? Now, probably this is my favorite spot because Nickelodeon sent it to me, so thank you. So yeah, that's going to be really pretty. Ahí está. ¿Ya ven qué rápido? Bueno, se hace largo porque estoy aquí en el chisme, me espero, le pauso y todo. Pero, qué feo labial. La verdad. Ay, Jana. Miren, voy, no sé si pintármelas o no. Sí, píntatelas. ¿Cómo ven ustedes? No, no me voy a pintar. Es la lavadora, ahí está la que me está ayudando. Oigo la lavadora y oigo que quién está afuera, que quién es. Ahí está, niña. No, no me las voy a pintar. Y ahora sí, a ratito les sigo blogueando a ver qué más hacemos, ¿sale? Hola, mis hermositas. Aquí estoy yo. Estamos otra vez. Voy a... Hasta mi princesa la van a traer, pero de todas formas, pues, obviamente yo voy, ¿verdad? O sea... O sea, hello, yo voy. Y, ¿qué más? Mis papás van a ir a pescar. Y yo no puedo ir porque estoy enferma. Y aunque estuvieras, no te gusta ir, cállate, loca. Ok. Así es de que, ¿cómo la veis? Vamos a soltar a mi bella y hermosa madre. ¿Te trajiste tu phone? Oh, sí. Oh, Jasper. Entonces, ¿con qué estás blogueando? Yeah. Y pues bueno, voy a estar mi princesita hermosa del alma, Abela, que mi hijo va a venir, pero dice que a qué hora voy a ir. A mí ya se acostumbraron a que voy todos los días, pero es ok. Yo estoy en la casa, o sea, no hago nada. Estábamos acostadas en la sala con Lali porque tenemos todo limpiecita la casa. Ya, en la mañana nos pusimos a limpiar. Y ahora ya pues no. Es que sin tener qué hacer y todo, dije, nah, no es lunes, pero I don't care, vamos a hacerlo. Todo aspiramos, limpiamos, todo. ¿Sabes qué fue lo que te olvidó limpiar? El espejo, mami, que está en la sala, el grandotote. Yeah. Ese fue el que se te olvidó limpiarlo. Para no hacerla tan larga, hicimos como en octubre, nosotros hacemos esta cosa que se llama spring cleaning, donde limpiamos toda la casa. ¿Cómo? Donde como limpiamos los rinconcitos que casi no limpiamos. Ah, cuando uno te hace... Yeah. Pues antes ya sabe sus palabras en inglés, yo no sé. Y pues bueno, mi hijo se va a venir al gym. Yo creo que quiere que le eche ojo ahorita a la princesa. En lo que sé si se arregla porque van a ir a una fiesta. Entonces, pues yo les dije que obviamente me dejaran a mi princesa, ¿verdad? No traje money. ¿Para qué, mami? Pues por si ofrece algo. Bueno, ahí traigo la tarjeta. No, por si ofrece algo. Pero bueno, ¿qué? Apenas me estoy acordando y si Cecilia le dice y Teresa se encela porque se la están dejando a ella. A ti en vez de ella. Mi abuelita podía irse y mira, no se fue mi abuelita. No quiere carro. Pues mi papi chulo trabajando. Dice que no sabe si mañana va a trabajar. Ahí van tus jefes. Que no sabe si mañana vaya a trabajar, pero no sé.
No sé, no sé. Es mucha, mucha responsabilidad hermosa que tiene mi esposito. Bueno, ahorita le seguimos, ¿sale?